Hola, ¿cómo está, lindo público? Bienvenidos a este canal, Nudos y Manualidades, una amiga más para ustedes. Hoy día estamos presentando un nuevo proyecto. Miren ustedes esta belleza de vestido para nuestra muñeca. Le hemos trabajado este vestido en vestido largo, es como vestido de fiesta, vestido de gala. Le hemos puesto sus decorados y se trabajó, como ustedes ven, en colores matizados en la parte de abajo y en la parte de arriba, de la cintura hacia arriba, también lo hemos trabajado en matizado para que se haga juego con la parte de abajo de nuestro vestido. Hemos utilizado en demasía el color crema, como ustedes ahí lo están observando, y luego hemos trabajado turquesa, fucsia, verde limón y el color dorado o color oro, también podría decirse el color oro viejo. Saco nuestra muñequita para que ustedes ahí puedan visualizarla. Ahí les muestro, preciosa ella, modelando su bello vestido. Muy linda nos quedó. Ahí miren ustedes, están observando, muy precioso. Bien, bellas amigas, les invito a ver ya el paso a paso de este lindo vestido para nuestra muñeca en tejido crochet. Bien, vamos entonces a trabajar nuestro vestido para nuestra muñeca. La muñeca a utilizar es esta muñeca, conocida casi por todas ustedes, ¿sí? Este tipo de muñeca. Así que el vestido que ustedes han visto, precioso, se trabajó con estos colores porque fue un vestido matizado. Mayormente en la parte de abajo se matizó. Y los colores a utilizar son color dorado, color turquesa, color fucsia, color verde, verde limón y el color crema. Para estos hilos voy a trabajar aquí con un ganchillo número 4 metal. Siempre trabajo con los hilos delgados y también acá una tijera. Bien, entonces vamos a iniciar. Y vamos a empezar este vestido a trabajarlo de la cintura hacia arriba, ¿sí? Se va a trabajar la cintura hacia arriba. Entonces vamos a empezar con nuestro color dorado. Aquí iniciamos realizando un punto deslizado. Y luego vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así voy a seguir trabajando un total de 33 cadenas. Recuerden que las cadenitas, ustedes también así van a ir midiendo, tiene que dar la vuelta. ¿Sí? Total 33 cadenas son las que yo voy a realizar. Tenemos ahí nuestras 33 cadenitas. Y ahora yo acá voy a trabajar adicionales. 1, 2, 3 cadenas. Y voy a pasar en la cuarta cadenita. Ahí miren. Haciendo un punto vareta. Sigo trabajando en la siguiente cadena. Un punto vareta. Sigo trabajando. Vareta. Así voy a trabajar en cada punto una vareta hasta finalizar toda esta fila. Al final, como he realizado 3 cadenitas, voy a tener un total de 34 cadenas. Lo terminamos. Ahí pueden ustedes ver nuestra primera fila con los 34 puntos. Llegué aquí y aquí voy a hacer un punto deslizado para cortar. Trabajo ahora la siguiente fila con el color verde limón. Así nosotros cada fila vamos a trabajar un diferente color. El orden que utilicemos ya ustedes dependen del color que lo vayan a trabajar también, porque ustedes van a trabajar
con colores y bueno, cada quien utiliza su color, ¿cierto? Entonces, bien, estamos acá en la fila 2. Estoy haciendo un punto bajo y luego dos cadenas. Llega a ser mi primera vareta. Paso al siguiente punto y trabajo la vareta 2. Siguiente punto, vareta. Siguiente punto, vareta. Miren, ven, vamos a trabajar así entonces toda esta fila hasta finalizar. Terminamos así ya también, miren, con el color verde y ahora tengo acá mi color fucsia. De la misma manera voy a trabajar desde esta esquina, empezando con un punto bajo y luego mis dos cadenas. Y nuevamente empiezo a trabajar mis 34 puntos de esa forma. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes es que terminando este color, mis 34 puntos, nuevamente hago un punto deslizado y corto y luego trabajo con el color turquesa. Al finalizar el color turquesa, voy a trabajar con el color crema. Una vez terminados mis 5 colores, ahí nos volvemos a encontrar. Ya hemos terminado, ahí lo ven ustedes, y ahora yo he puesto un color distinto. Acá en el centro es la mitad del vestido y luego del medio he separado con 1, 2, 3, 4, 5, 6 a mi izquierda y 6 a mi derecha. Acá tengo a mi muñequita para que ustedes puedan visualizar. Ahí está, miren, vean el punto del centro y luego hasta acá la división, ¿ya? Entonces vamos a trabajar. Voy a seguir nuevamente con el color crema. Aquí voy a hacer un punto deslizado y voy a empezar primeramente desde acá, desde esta esquina, ¿sí? Desde esta esquina. Entonces, desde acá empiezo y acá yo paso mi ganchillo a este punto y trabajo punto bajo. Aquí dentro de este punto, recuerden que son puntos varetas, vamos a trabajar dos puntos bajos. Dentro de este, del color verde, dos puntos. Dentro del color fucsia, dos puntos. No queremos que se encoge. Aquí en este fucsia vamos a hacer un punto más, ¿ya? Ahí. Muy bien, ahí. En el turquesita, uno y 2. Aquí en este color crema hago 2 en este lado y luego en la esquinita, en esta esquina, a ver, acá yo levanté 3 cadenas, entonces en esta esquina, ahí que pase, ahí está, muy bien, ahí ya pasó. Entonces aquí es mi primer punto. Paso acá al siguiente. Punto bajo. Siguiente. Punto bajo. Vamos a seguir puntos bajos hasta donde está el hilo, ¿sí? Donde está dividido el hilo. Ahí, miren. ¿Ven? Seguimos con puntos bajos. Como dijimos, hasta donde está dividido nuestro hilo. Punto bajo y en el siguiente ya nos toca trabajar. Entonces este hilo lo voy a sacar. Ahora empezamos. Paso yo al siguiente punto contando siempre mis puntos. Así, un punto no terminado. Este es el primer punto. Hago mi ganchillo doble. Miren ustedes, agarro mi hilo doble y trabajo ahí. Punto doble alto no terminado. Es el punto 2. Vuelvo a trabajar en mi mismo ganchillo doble. Ahí. Vuelvo a trabajar doble. Ahí. Vuelvo a trabajar doble. Ahí. Tengo 4 puntos dobles. Un punto bajo. Un punto, diré, vareta no terminado. Los otros 4 puntos dobles también son no terminados. Y luego en la parte del centro donde está mi hilo. ¿Sí? Ahí. Este es mi centro.
ahí también trabajo un punto bajo. Ahí, miren. Total tengo 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá los voy a unir. Todo. Y luego lo cierro. Y trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Las cadenitas necesarias. Siempre midiendo. A mí siempre me gusta trabajar midiendo, ¿sí? Entonces creo que ya con estas, sí, con 20. Ya está, ¿ya? Entonces, aquí ya le hago el corte después de hacer un punto deslizado. Ahí está. Hemos trabajado este lado. Igual vamos a trabajar este otro lado. Igual trabajamos primeramente estos 6 puntos y luego seguimos con los puntos bajos hasta terminar, ¿sí? Entonces vamos a iniciarlo y ya después ya ustedes siguen haciendo el resto, ¿ya? Para terminarlo. Pero como siempre les digo, al final el hilo no lo cortamos porque vamos a seguir trabajando con el mismo color de hilo, ¿ya? Este es el otro punto que está que se sale. Entonces, ¿dónde vamos a iniciar? Aquí. En este centro, donde hemos terminado el último punto, ahí. Ahí vamos a iniciar y lo hago con un punto bajo y una cadena. Luego el siguiente sería el punto 2, puntos doble alto no terminado. Siguiente, punto 3, doble alto no terminado. Siguiente, punto 4, doble alto no terminado. Siguiente, punto 5. Doble alto no terminado. Y por último, el último es el punto 6. Ese es un punto vareta no terminado. Aquí lo voy a unir. Como he unido acá. Y luego acá hago mis cadenitas. 1. Igual, la misma cantidad de cadenas. ¿Sí? La misma cantidad. La misma cantidad. Vamos a trabajarlo. ¿Ven? Medimos con el otro lado. Ya está. Listo. Ajustamos y cortamos. Entonces así, este otro lado está terminado. ¿Cierto? Entonces lo que falta hacer es el acabado. Como hemos hecho acá nuestro acabado. Entonces, para esto, seguimos con el mismo color crema. ¿Ven? Seguimos. Acá hacemos un punto deslizado. ¿Y dónde empezaríamos? Desde, miren, acá nosotros hemos empezado un punto y luego, pero como acá estamos iniciando nuevamente, empiezo desde este punto, ¿sí? Desde acá, miren, desde acá. Para agarrar este punto. Aquí empiezo con un punto bajo. Para agarrar este punto. ¿Ya? Y luego paso acá y ahí trabajo con puros puntos bajos, aunque está quedando, sí, ahí sí cierra, ¿ya? Entonces, así, mis lindas amigas, vamos a seguir trabajando con nuestros puntos bajos, ¿sí? Igual acá en esta esquina ya saben que se va a trabajar igual que otra esquina y llegamos hasta aquí. Hemos finalizado, como indicamos, estamos acá donde hemos terminado. Ahora acá el hilo lo tengo, no lo hemos cortado. Para esto acá yo en la cadena donde inicié voy a hacer un punto deslizado. Ese es mi primer punto. Paso al siguiente, a este, y hago mi punto deslizado. Ese es mi punto 2 y paso acá a este siguiente. Y aquí me deslizo y desde este punto empiezo. 1, 2, 3. Mi primera vareta. Voy a hacer un punto en este mismo punto. Ahí. Ahora voy a trabajar una cadena de separación. Y voy a dejar un punto y paso al siguiente. Y sobre ese mismo punto hago
dos varetas. Separo con una cadena, dejando un punto, paso al siguiente y trabajo dos varetas seguidas. Una cadena que separo, nuevamente dejo un punto y paso al siguiente. Trabajo dos varetas seguidas. Una cadena, dejo un punto, al siguiente, dos varetas seguidas. Así lo trabajo toda esta primera vuelta. Y igual como he dejado acá mis dos puntos, igual acá dejo dos puntos. ¿Sí? Lo terminamos entonces. Ahí está la fila o la vuelta finalizada. Yo aquí voy a cerrar, separo con una cadena y voy a unir aquí en la tercera cadenita con un punto deslizado. Yo aquí ya estoy uniendo, les comento, porque ya acá mi muñequita ya ingresa, ¿sí? Ya ingresa acá nuestra muñeca. Pero si a ustedes les faltara, no ingresara, otra vuelta más lo haría, ¿ya? Y ahí así lo cerraría. Ahora, miren, estoy acá. Y lo que quiero es llegar acá en este lado. Para esto me voy a deslizar. Y aquí en el medio ya me deslicé, estoy en el centro. Y empiezo 1, 2, 3. Una primera vareta. Trabajo una vareta 2. Separo con dos cadenas. Y trabajo dos varetas. Ahí. Ahora acá separo con una cadena. Paso al siguiente espacio. Y bueno, acá en esta vuelta, como estamos aumentando, bueno, acá no vamos a todavía separar, ¿ya? Acá todavía no separamos con una cadena. Lo hacemos directo, ¿ya? Ahí estoy. Entonces, paso a este. Y trabajamos dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Siguiente espacio, lo mismo. Dos varetas seguidas, dos cadenas. Y en el mismo punto, dos varetas. Estamos formando acá abanico de dos. Miren. Bien, entonces así, esta vuelta, esta es la vuelta 2. Recuerden que estamos ya de la cintura hacia abajo de nuestro vestido. ¿Sí? Entonces esta vuelta 2 la finalizamos. Vuelta terminada. Acá miren en esta, también en este punto donde hemos unido y separamos con una cadena. También ahí se ha hecho también otro punto, otro abanico de dos. Y ahora acá vamos a unir. Esta es mi vuelta 2 terminada, entonces, ¿ya? Entonces, ahí, espérense, se me va a escapar el punto. Acá, unimos acá ya. Ahí con un punto deslizado. Ahora voy a deslizarme nuevamente al medio de este punto. Acá. Ahí. Aquí estoy. Y acá empiezo. 1, 2, 3. Primera vareta. Trabajo. Una vareta 2. Separo con dos cadenas y vuelvo a trabajar dos varetas. A ver. 1 y 2. Ahora acá voy a separar con una cadenita. En esta vuelta 3, ¿ya? Separo con una cadenita y trabajo acá. El siguiente abanico de 2. Con dos cadenas y abanico de 2. Mire. Separo con una cadena y nuevamente trabajo. Dos varetas, dos cadenas que separo y en el mismo punto dos varetas. Trabajamos así toda la vuelta. Esta es la vuelta 3. Hemos terminado y vemos que tiene todavía, miren, harto vuelo. Entonces vamos a trabajar una vuelta igual que la que hemos trabajado. La vuelta 3 se trabaja igual, igual que la 4. Acá estamos trabajándolo, ¿eh? Para que vean que se trabaja igual. Separo con una cadena y paso acá al siguiente. Así. Dos cadenas de separación y paso acá. Bien, entonces trabajamos la vuelta 4, igual que nuestra vuelta número 3. La terminamos. Ahí mostramos, miren ustedes, esta. En la primera vuelta fue con dos puntos separados con dos cadenas. En esta segunda vuelta hemos trabajado abanico de dos pegados. En esta vuelta 3 y 4 hemos trabajado nuevamente abanico de dos, pero con separación de un punto. Esta es la vuelta 4. Ahora vamos a trabajar nuestra vuelta número 5. Y en la vuelta 5 vamos a trabajar con tres varetas. Abanicos de tres.
separo con dos cadenas y trabajo 3. 1, 2, 3. Miren, 3. Separo con una cadena y paso acá al siguiente. Y trabajo. Nuevamente, 3 varetas. Separadas con dos cadenas y 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora acá voy a separar con una cadenita y vuelvo a trabajar en este espacio nuevamente. Miren, ¿sí? Entonces esta vuelta, toda la vuelta así, ¿ya? Con 3 varetas cada uno. Este es un abanico de 3, ¿ya? Entonces la terminamos. Listo nuestra vuelta. Y nuevamente vemos que tiene vuelo, como ustedes ven. Así que la vuelta siguiente, que es la vuelta 1, 2, 3, 4, la vuelta 6, la vamos a trabajar igual. ¿Sí? Igual que la vuelta 5, porque tiene vuelo todavía. ¿Ya? Entonces, acá empezamos, miren, 1, 2, 3, primera vareta, vareta 2, vareta 3, dos cadenas que separo, y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 3 varetas separadas con una cadena. Y en el siguiente lo mismo, nuestras 3 varetas separadas con dos cadenas y 3 varetas. Bien, entonces la vuelta, esta es la vuelta 6, la realizamos igual que nuestra vuelta 5. La terminamos. Hemos terminado, como ustedes ven, y como indicamos que iba a ser igual que la vuelta anterior, ya estamos en la vuelta 6. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a trabajar. Empezamos vuelta número 7. Realizamos nuestras 3 cadenas, primera vareta. Ahí trabajamos vareta 2. Y luego trabajamos vareta 3. Separo con dos cadenas y en el mismo espacio trabajo 3 varetas. 3 varetas a mi derecha, 3 varetas a mi izquierda. Este es un abanico de 3. Ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una cadena de separación y aquí en el centro voy a trabajar un punto vareta. Luego voy a separar con una cadena. Voy a pasar a este siguiente y vuelvo a trabajar 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Así. Ahora separo con una cadena. En el medio realizo un punto vareta, luego una cadenita y nuevamente vuelvo a trabajar. Miren, bien, esta vuelta la finalizamos. Finalizamos la vuelta y seguimos. Ahora empezamos. 1, 2, 3 cadenas. Ay, disculpen si salieron los puntos. Esta llega a ser la primera vareta. Paso aquí mismo. 1, 2, 3. 3 varetas. Luego realizo dos cadenas que separo y trabajo 3 varetas. 1, 2, 3. Abanico de 3. Ahora acá voy a separar con dos cadenas. Y dentro de este punto, por atrás, voy a trabajar con relieve. Dos cadenas y trabajo nuevamente. 3 varetas. Dos cadenas, 3 varetas. Ahora voy a hacer dos cadenas que separo y trabajo el punto con relieve. Ahí. Miren. Dos cadenas que separo y trabajo acá nuevamente. Lo mismo. ¿Vieron? Esta vez estamos trabajando el punto ya
por detrás relieve, ¿sí? Bien, así lo terminamos. Hemos terminado, a ver, les quiero explicar algo. Hemos hecho nosotros 1, 2, 3, 3 vueltas con 2 varetas. Y luego hemos hecho 1, 2, 3, 4, 4 vueltas con 3 varetas. Ahora en esta vuelta vamos a trabajar abanicos de 4. Iniciamos 1, 2, 3. Esta es mi primera vareta. Trabajo acá. 2, 3 y 4. Abanicos de 4. Separo con 2 cadenas y vuelvo a trabajar a mi izquierda 4 varetas. Ahí voy. 2, 3 y 4. Ahora separo con 2 cadenas y acá trabajo con relieve. 2 cadenas y acá trabajo mis puntos. 4. 4 varetas separadas con 2 cadenas y vuelvo a trabajar 4 varetas. Voy 2, 3, 4. Luego separo con 2 cadenas. Acá hago mi punto relieve. 2 cadenas y sigo trabajando. Miren, con 4 estamos ahora realizando. Y voy a trabajar con 4, 5 vueltas. ¿Sí? 5 vueltas. ¿Ya? Entonces trabajamos igual. Igual lo trabajamos de la misma forma. ¿Ya? 5 vueltas porque ya el vestido tiene vuelo, como ustedes ven. Entonces vamos a trabajar ya igual el punto. ¿Ya? Entonces terminamos las 5 vueltas y nos volvemos a encontrar. Y bien, ahí estamos entonces terminando acá con un punto deslizado. Voy a cortar el hilo ya. Les voy a mostrar. Ahí están viendo, hemos trabajado con 4 varetas, 1, 2, 3, 4 vueltas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. 5 vueltas indicamos con 4 varetas. Con 3 trabajamos 1, 2, 3 y 4. Y con 2 se trabajó 1, 2, 3. O sea, de 2 hemos hecho 3, con 3, 4. Y con 5 y con 4 hemos hecho 5. Ahora vamos a trabajar con los colores. Conforme hemos trabajado en el vestido, ese orden vamos a utilizarlo hacia la parte de abajo. Entonces voy a empezar con el color turquesa. Empezamos con turquesa. Voy a sacar un poco de hilo y voy a hacer acá un punto deslizado primeramente y luego empiezo aquí en este medio. Trabajamos el mismo punto. 1, 2, 3 cadenas es una primera vareta. Y acá trabajamos vareta 2. Trabajamos vareta. A ver, vareta 3. Luego la vareta 4. Separo con 2 cadenas y nuevamente vuelvo a trabajar mis 4 varetas. Voy 2, 3 y 4. Así, miren. Luego mis 2 cadenitas y acá este punto en relieve. 2 cadenas y trabajo aquí nuevamente. Los puntos, como ustedes ven, mis reinas hermosas, estamos repitiendo, ¿sí? Estamos repitiendo el punto ya hasta el final del vestido, hasta acabar los 4 colores que combinan nuestro vestido, ¿sí? Ahí van 3 y con este 4. Ahorita les explico, ¿ya? 2 cadenas. Luego acá
mi punto vareta acá y luego sigo trabajando acá. Miren ahí. Entonces vamos a trabajar este color porque, como ustedes ven, así iniciamos el vestido con el color turquesa. Luego seguiremos con el color fucsia. Ah, solamente una vuelta, ¿sí? Una vuelta total con turquesa. Luego realizamos una vuelta total con el fucsia. Seguimos con el verde y finalizamos con este color. Una vez terminados los cuatro colores, nos encontramos nuevamente. Y bien, terminamos así nuestro vestido, como ustedes ven, totalmente las últimas filas con los colores matizados. Ahí lo están ustedes viendo. Y trabajaremos la última fila o la última vuelta con nuestro color oro, el mismo color que estamos utilizando. Entonces acá vamos a cerrar. Miren ustedes, a ver, cerramos con un punto deslizado ahí y ahora trabajamos 1, 2, 3. Vamos a hacer puros puntos picó, ¿sí? De esta forma. Miren, así. Paso yo acá al siguiente punto y empiezo. 1, 2, 3. Hago así un punto. Así. Y hago mis puntos picó. Paso al siguiente punto. Hago mi punto deslizado. Sigo acá, empiezo 1, 2 y 3. Cojo mi ganchillo, así en mi hilo y paso en este siguiente punto. No, disculpen, en el mismo punto, es en el mismo punto y lo cierro todo ahí. Y formamos el punto picó. Paso acá. Punto deslizado y empiezo 1, 2, 3. Mi ganchillo cojo, paso ahí y lo cierro así. Al siguiente punto paso y hago un punto deslizado, luego 1, 2, 3 y hago así un punto, podría decirse un punto medio vareta, ¿cierto? Y luego paso acá, punto deslizado, y miren ustedes cómo va quedando la parte final de la basta del vestido. 1, 2, 3, paso aquí mismo y cierro. Paso al siguiente punto, punto deslizado. Y nuevamente 1, 2, 3, paso acá y cierro. Ahí. Ahí, espérense. Se agarró mal el punto, ¿sí? Paso nuevamente, paso acá y cierro. Ahí. Al siguiente punto deslizado. 1, 2, 3. Nuevamente ahí. Paso. Cierro. De esa forma. Acá estamos ya llegando. Miren dónde están nuestras cadenas de separación. Entonces paso a esta cadena. Miren, a esta primera cadena y hago así, un punto deslizado y trabajo 1, 2, 3. Ahí hago mi punto picó, ahí. Y luego paso al siguiente acá, a este punto y cierro con un punto deslizado. Miren, ven cómo vamos cerrando y luego 1, 2, 3. Paso acá y hago y cierro acá para hacer mi punto picó. Ahí. Nuevamente este punto no lo trabajo, lo trabajo en el siguiente punto, que es este, y cierro ahí. Y ahí nuevamente, ven ustedes, empezamos nuevamente a trabajar la parte de acá, como este lado, como le hemos explicado. Sí, entonces esta es la parte final ya de la basta del vestido, y lo terminamos así toda la vuelta. Se terminó así toda la vuelta, así que aquí ya vamos a cortar. Ya corremos un poco el hilo y cortamos. Ahora vamos a colocarle, acá tengo los dos botones con los cuales vamos a trabajar. Miren ahí. Entonces vamos a colocar un botón y luego el siguiente. Entonces ahí estamos cosiendo
un botón. Le doy doble vuelta para mayor seguridad. Luego acá le hacemos un par de nuditos. Quedó listo uno y ahora voy a coser el siguiente. Después de coser este siguiente botón, coloco la muñeca y les muestro. Ahí está, ya miren, ustedes están viéndolo, colocada nuestra muñeca, su lindo vestido terminado. Nos quedó bellísimo el modelo. Voy a voltearla para que lo puedan ver en la parte de atrás. Los botones colocados, ahí está, y el cruce del hilo que hemos amarrado en la parte de arriba. Todo terminado. Precioso, precioso nos quedó este modelo de vestido para nuestra muñequita. Fue un vestido trabajado, como ustedes ven, con 5 colores total, pero con el cual más se trabajó fue con el color crema. Los demás colores fueron colores adicionales. Ahora lo que voy a hacer es este lazo que tengo, esta cinta verde, lo voy a pasar por acá. Miren, así, en el vestido, toda la vuelta, lo paso y lo voy a pegar luego con mi silicona. Después de que paso todo eso, acá tengo el mismo color, pero ya el lazo un poco más grueso. Le voy a hacer acá un lazo. Sí, el lazo ahí. A ver, vamos a medir bien para que salga bien nuestro lazo. Voy a pegarle acá, un poco de silicona para que quede pegado. Y al final de que pego, lo voy a poner acá. Sí, como un pequeño detalle. Y le voy a condicionar una flor a este lazo. Sí, entonces voy a pegar y ya luego les muestro. Acá está entonces para ustedes este bello trabajo, mis reinas hermosas de casa que están mirando en este momento nuestro canal. Terminado vestido de nuestra muñeca. Espero sinceramente que sea del agrado de todos ustedes. Nos quedó bellísimo. Le voy a acercar un poco a la cámara para que vean ustedes, como les expliqué, el lazo verde a toda la vuelta y luego le puse un lazo aquí en este costado y le puse 3 florecitas también del mismo color del lazo de que trabajé. Le hice también en la cabecita, ustedes pueden ver, como una vinchita a nuestra muñequita, y le puse acá sus 3 florecitas del mismo color con el que se trabajó en el lazo del vestido, haciendo así de esta manera juego. Bellísimo, bellísimo nos quedó. Sinceramente espero que siempre los trabajos que realizo les guste a todos ustedes. Ahí lo pueden observar, precioso. Y bien, entonces ya en unos momentos regresamos para despedirnos con esta belleza de vestido para nuestra muñeca, todo en tejido crochet. Volvemos. Así es, reinas hermosas, ustedes así acaban de ver ya el paso a paso de este bello vestido para nuestra muñeca. Esta muñeca es una muñeca muy conocida por todas ustedes también. Lo que les quiero decir es que, como ustedes vieron en el paso a paso, los puntos, los detalles, les doy detalle a detalle, punto a punto, paso a paso, para que ustedes lo puedan así hacer este vestido, el tejido bellísimo. ¿Cómo quedó? La combinación ya ustedes lo hacen como quisieran ustedes realizarlo. El color que ustedes pueden utilizar es el que ustedes gusten. Sí, yo trabajo con estos colores, como siempre les digo a ustedes también. Lo importante es que les doy el paso a paso como ustedes puedan elaborar este hermoso vestido, quedándonos precioso, precioso, precioso. Y con ese lazo que le hemos puesto. También otro detalle más, no sé si ustedes habrán notado, miren acá en la parte de la cabeza, le he puesto el mismo lazo, el mismo grosor, como para hacerle una pequeña vincha y con flores ahí a nuestra muñeca, quedando bellísimo, como ustedes le ven. He hecho una cola a caballo hacia atrás en su cabello para que no se pueda esponjar, porque como el cabello es largo, se esponja, miren, se hace grande. Entonces, como para que también no se enride el cabello, lo tengo así, porque estos cabellos son delicados, y después para peinarlos es, como se dice, otro detalle también, por eso mejor lo mantengo así, y así está más cuidado su cabellito.
Nos quedó bellísimo. Bien, también decirles que les invito a que se suscriban a este canal, Nudos y Manualidades. Publicamos 3 tutoriales semanales, así que les invito para que no se pierdan los tutoriales. También visitar mis redes sociales, página de Facebook, Nudos y Manualidades, Google y Twitter. Y ahora sí, su amiga se despide de ustedes hasta otro próximo tutorial. Hasta la próxima y nos despedimos con esta belleza de vestido de nuestra muñeca. Nos vemos. Chao, chao.